suerte estamos de vuelta relanzado esta obra del hospital. Es un hospital de 1.800 metros, absolutamente necesario e imprescindible para las grutas, no solo porque año tras año tenemos cada vez más de personas que residen acá, sino también por lo que es la temporada de verano. Y el año pasado lo habíamos licitado, hace 2 años, y tuvimos una mala experiencia con una empresa. La empresa no iba cumpliendo con el ritmo de obra, con la curva de inversión, y entonces tomamos la decisión de rescindir ese contrato, de echar a esa empresa y de hacer una nueva licitación. Bueno, hoy hemos hecho una nueva licitación, una obra de 112 millones de pesos. La empresa Sigma es una empresa de la provincia muy seria, así que bueno, vamos a tener la tranquilidad de que cuando empiece la obra en 400 días va a estar culminada. La gruta está creciendo, es una necesidad social, la salud es un tema primordial para toda comunidad. Y bueno, este crecimiento que ha tenido las grutas, le hace falta un hospital como corresponde. Hoy Carlos Valery ahí precisó, creo que muchos no lo tomaron en cuenta, nosotros ya estamos previendo también un área de internación, por eso están los peines preparados para esto, nada más y nada menos que por el crecimiento que ha tenido las grutas en todo este tiempo. Hoy tiene sala de observación y aislado, pero va a ser dentro de poquito tiempo una necesidad de esto. Entonces, sí, creemos que la última, la empresa es una empresa importante, una empresa que ha trabajado mucho con el Estado, que se ha portado bien y que ha trabajado bien, así que creo que en diciembre del 2020 estamos, o enero del 2021, estamos inaugurando la obra del nuevo hospital de las grutas.